Hola amigas, ¿cómo están? Bienvenidas a un nuevo video. Y bueno, pues como ven, me voy terminando de bañar. Desayuné y me metí a bañar porque dije, pues me tengo que bañar temprano. Ayer en la noche, la verdad es que ya me dio algo de flojerita y ya no me metí a bañar. Entonces, ahorita me estoy poniendo mi crema, esta de la Pond's Rejuvenez. Ya se me va a terminar. Uso esta, miren. Uso esta de la Pond's Rejuvenez. Y ya se me va a terminar. Ya me la voy a comprar. Pero no sé si comprarme esa o comprarme. Me voy a echar aquí también en el cuello. No sé si comprarme la Clarins V3. Porque esa también sale muy, muy buena. Bueno, amigas. Pues me voy a cepillar el cabello y me voy a estar echando cremita. Pues en los brazos, porque ya solamente me falta echarme crema en los brazos. Y ya para quedar lista, para comenzar un día, para hacer limpieza, voy a echar una carga de ropa a lavar. No sé, está bien nublado, amigas, pero bien, bien nublado. Ayer sí puse una carga de ropa a tallar, pero eran como unos chalecos de mi hijo que estaban súper pesados. Entonces dije, pues sí, para quitarlos, porque son como que los que más bulto hacen en la canasta de la ropa. Entonces dije, no, pues, para quitarlos y que no se haga tanto bulto. No tengo mucha ropa, pero no quiero que se me junte, porque ya saben ustedes. Luego lo que anda pasando. Me estoy echando crema para peinar en el cabello. Me estoy echando de esta de la Fructis. Esta es recarga nutritiva. Dice óleos de aguacate, coco y argán más proteína. Pues sí, es para, según para nutrir el cabello. La verdad es que sí me gusta. Sí me gusta, pues ahora sí que como, pues cumple su función. Cumple su función. Ando que me quiero pintar el cabello, pero nomás no me lo he pintado. Pero a ver si ya en estos días, en esta semana, ya me lo pinto. Bueno, me voy a desenredar el cabello. Y ¿qué les iba a decir? Ajá, pues sí, eso, que voy a echar a lavar ropa. Porque ya saben que yo me voy de un tema a otro. Ya saben que conforme digo una cosa, digo otra. Pero bueno, lo bueno es que ustedes me entienden, amigas. Ustedes me entienden. Hoy no hay mucho que hacer, amigas. Hoy vamos a echar una carga de ropa a lavar. Y vamos a a barrer y a trapear, porque ayer ya nada más barrí, ya no trapeé. Entonces, pues hoy sí quiero barrer y trapear y dejar toda la casa limpiecita. Y todo eso lo tengo que hacer como en una hora. Una hora, hora y media. Ese es mi propósito de ahorita. Entonces, bueno, pues ya, vamos a apurarnos, vamos a comenzar. Ya, pues muy limpiecitas, muy bañaditas. Nada más me voy a agarrar aquí con una pinzita porque la mera verdad, yo no sé andar con el cabello todo suelto. Entonces nada más me voy a poner aquí una pinzita y ya, vamos a comenzar, vamos a echar a lavar una carga de ropa. Lavar la primera carga. Les digo que no es mucha ropa la que tengo,
Pero pues no quiero que se me junte, amigas. No quiero, no quiero, porque ya ven, luego pasa, suceden cosas. Entonces, bueno, ya me voy a poner ahorita a barrer y a trapear. Porque yo creo que nada más voy a barrer y trapear la sala, cocina y comedor. Porque pues en mi cuarto está mi hijo. Entonces está durmiendo. Les digo que a él le encanta irse a dormir a mi cuarto. Cuando llegan las mañanas de trabajar, desayuna y se va a mi cuarto. Allá es a donde va y se acuesta conmigo porque dice que le da mucho frío. Entonces, como yo estoy pues calientita, pues va y se mete allá en mis cobijas y pues allá se duerme conmigo. Entonces, bueno, amigas, me voy a poner a, les digo que me voy a poner a a barrer y a trapear aquí. Y pensaba hacer hoy las pechugas empanizadas, pero ayer me sobró bastante comida, gracias a Dios. Entonces, pues hoy vamos a estar comiendo lo mismo de ayer. Entonces, pues ya me salvé hoy. Y más al ratito para ir al tianguis a comprar verdura que me hace falta, que ya es lo único que voy a comprar para esta semana. Y pues sí, amigas, eso es lo que les quería contar. Pero bueno, déjenme apuro a barrer y a trapear. Amigas, antes de comenzar a trapear, me puse a lavar el baño, lo estoy lavando todavía y dije, no, pues no les voy a grabar eso porque pues ya ven que nunca les puedo acomodar bien el celular y eso, pero dije, no, voy a hacer mi intento, voy a hacer mi intento por grabarlo del baño. Entonces, bueno, miren, ahorita ya lo tallé, ya tallé la taza, ya tallé todo eso, ya tallé el piso del baño, ya nada más me falta trapear y acomodar las cosas. Entonces, bueno, pues vamos a terminar de lavar el baño. Y ahora sí, amigas, ya que tengo listo el baño y ya que quedó bien limpiecito, pues me voy a estar pasando de este lado a la sala a barrer y a trapear para que ya vaya quedando todo muy, pero muy limpiecito. Y pues ya saben, para que huela bien rico, porque pues ya ven que ayer ya no barrí, ya no trapeé, entonces pues hoy sí me quise apurar para dejar la casa pues muy, muy limpia. Y ya que la sala quedó lista, pues ahora sí me voy a estar pasando con la cocina y el comedor a barrerlo y a trapearlo. Siempre barro y trapeo al último el comedor porque pues es ya como ahora sí que es la entrada y la salida de mi casa. Entonces pues ahora sí que por eso es que yo siempre trato de barrer al último el comedor. Y bueno, amigas, se dieron cuenta ahí que pasó la Trixie y el Yael corriendo porque andaban ahí correteando a los gatos los dos, porque ese bucho le mete unas correteadas a la Elaine que qué bárbaro.
Entonces el Yael andaba regañándolo y por eso andaban ahí. Pero la Trixie, que le sigue el juego también, a ella le encanta andar regañando a los gatos también. Y bueno, amigas, pues así, así también es como ellos se divierten y andan de adentro para afuera jugando. Siempre, siempre se andan ahí correteando. Pero ya ven que les digo que ya después en la noche, pues ya todos están ahí juntos, o cuando ya en la tardecita yo creo que les da la flojerita, pues ahí están ya todos acostados muy juntos. Pero sí, aquí la casa es un peleadero. Y bueno, una vez que ya terminé de trapear, pues ahora sí vamos a acomodar todo en su lugar y para que quede ya listo. Amigas, pues acabo de terminar de trapear y de lavar el patio. Ya lavé el patio, ya está saliendo la última carga de, bueno, la carga de ropa que puse ya está saliendo, ya la voy a sacar para subirla a tender. Y les quería platicar que el día de hoy voy a estar sacando ya el arbolito, por fin, lo voy a estar sacando, lo voy a estar armando. No les voy a mostrar en este video porque yo quería pues hacerles un videito así como pues adornando el arbolito, ya saben. Entonces pues yo creo que más al ratito que ya se levante mi hijo, se va a meter a bañar y eso, y ya nos ponemos a decorar el árbol. Pero ahorita sí me van a acompañar a sacar todas las cosas que voy a estar ocupando para el arbolito. Y pues sí, las cosas que ocupo para aquí, para la casa cuando adorno de Navidad. Y voy a estar moviendo los sillones, los voy a tratar de acomodar, no sé cómo, para que quede el espacio del árbol, porque lo quiero poner aquí, entre la sala y el comedor. Ahí lo quiero poner porque pues acá en la... yo siempre lo pongo ahí en esa esquina, pero pues la verdad en este año no se va a poder por la pantalla, porque si no, pues va a tapar la pantalla. Entonces, bueno, ahorita voy a sacar ya todo. Pero primero voy a subir a tender la ropa para que no se me vaya a olvidar, porque ya saben que a mí luego se me olvida y ahí la dejo y termino tendiéndola hasta la noche o ya luego no la atiendo. Mejor de una vez voy a tender la ropa. Y ahora sí, amigas, ya comencé a tender la ropa, pero como se pueden dar cuenta, está súper, súper nublado y la verdad es que sí está haciendo mucho, pero mucho frío. Yo pensaba echar otra carga de ropa clara, pero la verdad es que ya no me dieron ganas de seguir lavando por lo mismo de que está haciendo mucho frío y está pues bien nublado. Entonces ya solamente voy a estar pues lavando esta ropita que estoy tendiendo ahorita. Y pues ya mañana será otro día y primeramente Dios, ya mañana nos apuraremos a terminar de lavar la ropa.
Amigas, miren, ya saqué el árbol y tuve que sacar la caja de todas las decoraciones porque ahí estaban las patitas del árbol. Ahorita ya lo voy a armar y acá está mi corona que me regaló el año pasado mi amiga Silvia. Aquí está la estrella del árbol, aquí tengo esferas que les digo que son azules con plateadas, entonces como este año pues no hay presupuesto para comprar más esferas de Navidad ni para cambiar el color, entonces pues se va a volver a decorar del mismo color de plateado con azul. La mera verdad, amigas, yo quería decorar este año rojo, como que tengo mucha la ilusión de decorar rojo. Ya ven que la corona que me regaló mi amiga Silvia es roja, entonces también me regaló unos cojincitos que estos los voy a estar colgando yo creo aquí en el comedor. Y esos también son rojos. Yo tenía mucha la ilusión de decorar rojo con plateado o con dorado, o rojo, verde y dorado, o blanco, no sé. Tenía mucha esa ilusión, pero pues este año no se pudo, amigas. Ya a lo mejor para el próximo, a lo mejor sí se podrá. Entonces déjenme, me pongo a armar el arbolito y también voy a checar las esferas porque como yo compraba cada año de cristal, entonces pues sí hay unas que ya se rompieron, entonces pues hay que sacarlas y esas pues se van derechito a la basura porque pues ya es vidrio roto, entonces pues ya no se puede recuperar nada de ahí. Pero déjenme armo el arbolito, sí, pues lo voy a armar. Y pues ya ahorita, para dejarlo ahí listo, solamente le voy a poner las luces, porque ya saben que esas son como un poquito más tardadas de armar y eso, y pues ya pues ya después lo estaremos decorando bien. Bueno, amigas, pues aquí ya terminé de armar el arbolito y ya simplemente le estoy como acomodando las ramitas para después pasar a ponerle las luces. Y la verdad es que a mí me marea ponerle las luces porque hay que estarle dando vueltas para ir enredándolas. Pero bueno, se logró el propósito, ya quedó armado, ya quedó listo con las luces para próximamente la decoración. Amigas, pues ya quedó ahí el arbolito. Yo creo que sí me gustó mucho el lugar en donde quedó y pues yo creo que ya, pues cuando lo prendamos y ya pues decorado se va a ver bien bonito. Y por este lado pues tengo todas las cosas. Estos son los cojines que les digo que voy a estar colgando aquí. Yo creo en esta pared de aquí de donde está el comedor. Y voy a pues voy a colgar estas también aquí donde está el comedor. Y de igual manera le voy a estar poniendo estas igual que el año pasado. Yo sé que no combina nada porque pues es azul y esto es morado. Pero bueno, es que aquí las tengo y tengo esta serie también que me regalaron y también es morada. Entonces pues yo creo que son las que les voy a estar poniendo. Pues esas. Y allá tengo la caja de todas las esferas. Ya las junté todas ahí. Entonces, ahorita voy a estar yendo al tianguis a comprar mi verdura y voy a ver qué más se me pega para el arbolito para que se vea pues con más decoración. Entonces, bueno, pues déjenme, me voy a cambiar y ya para irnos al tianguis.
Amigas, ya regresamos del tianguis. No, nada más fuimos ahí en la mera entrada porque está haciendo un frío, pero un frío de veras que está haciendo mucho. Y bueno, déjenme les enseño qué fue lo que compré. Pues miren, de verdura estuve comprando cebolla, chiles verdes, jitomate y limones. Fue todo lo que estuve comprando porque ven que ahí tengo papa, tengo calabaza, zanahoria. Entonces, bueno, pues nada más compré esto. Estuve comprando esta bolsita de pan que se me antojó un montón. Ahorita que está haciendo bien harto frío con un cafecito o un chocolatito, no sé. Y bueno, compré esa bolsita de pan y para el árbol estuve comprando estos, miren. Estos adornitos que según yo ya no quiero comprar azul, pero dije es que si compro de otro color no van a combinar. Bueno, pero ya compré estos y estuve comprando estos regalitos que se me hicieron bien bonitos. Y aunque estos pues no son de los colores, pero dije pues ¿qué le hace? Hasta se me andaba antojando, no sé, de para después, para otra Navidad, como decorar pero con varios colores, así como y varias figuras, varias cosas. Así no sé, como que se me antoja mucho así, pero tal vez para una próxima Navidad. No lo sé. Ya Dios dirá, amigas, ya Dios dirá si en una próxima Navidad a ver cómo arreglamos el arbolito y eso. Pero bueno, eso ya pues lo van a estar viendo la decoración del arbolito en otro videíto, en el próximo video. También voy a decorar pues el comedor, la sala y pues, pues nada más eso. Nada más eso es lo que voy a estar decorando. Entonces, bueno, amigas, pues ya ahorita vamos a comer, pero vamos a comer lo mismo de ayer. Entonces, yo creo que ya hasta aquí voy a estar dejando este video. Muchísimas gracias por acompañarme siempre. Gracias por todo su apoyo, por todo su cariño. Ya saben que yo las quiero mucho, 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 mucho. Que Diosito me las cuide mucho y me las proteja siempre. Nos vemos en un próximo video. Bye.